One, this is Jonna Gomes. And Enrique Esquivel. And we're here to report to you on the caravan this morning. They've just about 100, we believe, have arrived here in Mexico City. So we're here in Mexico City. This is the caravanners. These are the first caravanners to show up to Mexico City. Hi. Es América. Hola. América. Hola. Ahí llegamos, América. Hola, buenos días. So, these are the first people to make it here from the caravan to Mexico City. The media has not shown up yet. So we'll see what happens. Okay, I'm going to try to flip this around, okay? Everybody stick with me, I'm very new at... Oh my God, there are so many people. Yeah, so much people, huh? Yes, you speak English? No, no, I don't know much talk in the style so much. You, where are you from? Honduras, I am from Honduras. Honduras? Yes. How was your journey? I heard someone died yesterday. Is that true? Is everybody okay? Yes, yes. Vamos en la lucha, por favor. Oh, gracias. Hola. Hola, gente. Hola, amigos. How many people are here with you today? Hola. ¿Cómo cuánta gente son? Como aproximadamente por todo, como 800. Pero aquí venimos como 400, 300. Sí, approximately 400. 400? 400. I would say at least there are a lot of people. How did you guys get here? How did they get here? How did they get to this spot? Did they get off a bus or can you ask them? Yeah. Llegaron en autobús, caminando o en trailers? Parte caminando y parte en autobús. Caminando horas. Walking by hours, by trailer, by bus. Wow. Okay, what else you can ask ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente estar en la Ciudad de México? ¿Se sienten más seguros? They feel more safety in Mexico City. Yeah. What was it like this journey? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció esta jornada? ¿Tranquila? Pesada. Too heavy. Too heavy because they walk by 12 hours. 12 hours. You stand in the front, okay? Okay. And that way you take. Venimos desde la madrugada, cansados caminando. They are tired because they are walking very, very early that morning. Yeah. And where are the women and children? ¿Dónde están las mujeres y los niños? Algunos se quedaron atrás. La mayoría viene atrás. They say come back with another 4,000 people. Wow. And where are the women and children now? In back. Oh, at home? Yeah. Or in the caravan? In the caravan, back. Thank you so much for sharing your stories. Gracias por decirnos sus historias, amigos. Gracias. Que estén bien y que Dios los bendiga. I think we are the first. Yeah. We are the first people to talk to them, huh? Yeah. Here? Yes. Yeah. The first media. Okay. Go. Oh. There. Come on, let's go. Sorry. Okay. Okay. So let's see if there's any people who want to talk. We ask them if they'd like to talk. Hola. ¿Quieres decirnos algunas palabras para... Esto va para tu país, para América, para México. Gracias, México, por apoyarnos. Say thanks to Mexico to support. Gracias a todo México, porque se ha portado muy excelente con nosotros. Ustedes se lo merecen, son hermanos. Gracias. No, gracias. Son diferentes, son hermanos. Y ahí vamos para adelante, a veces caminando, a veces en tráiler, como sea, pero vamos para adelante. He say, go for the front. They come in buses, by trailers, by trucks, and he said, thanks to Mexico.
en carro también. By car. Hay mexicanos muy buenos. Esta muchacha mexicana y los trajo hasta acá. He said that very Mexican people good. And you go, you need to be in this shot. These yeah. girls are Mexican. She helps from his heart. You help them get here? Los ayudas a ellos. ¿Te quieres unir ahí? Yes. She said that she are Mexican people and help them with a heart. Gracias. Are you from Honduras also? You from Honduras also? What? Are they from Honduras also? Oh, no, their family? No, where are they from? What? ¿Nos puedes decir de dónde son? Honduras. 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 They come from Honduras. Que Dios los bendiga, amigos. Amen. Thank you, gracias. It's okay? Yes, sí. Let's ask some more people. Anybody? Pardon me, so? ¿Nos regalas unas palabras? ¿Nos regalas un... How do you feel? How do you feel about this journal? ¿Cómo te sientes de esta jornada? No, todo bien. Everything is okay, but a little tired. Un poquito cansadito, pero siempre estamos en la lucha. He's fighting for the come to America. Ahí viene la otra caravana atrás, en Puebla. They say the other caravan has come in Puebla. Sí, okay. Ayer nos quedamos aquí en la ciudad de... ¿Veracruz? Sí, ayer. Yesterday they are in Veracruz and we have the they have a raining time all the time. Llegamos a las 12 de la noche. They come from 12 at night. Los federales nos ayudaron a they say that the police federal they helps. Nos dieron comida la gente ahí mexicana. They gave to them food. Oh wow. How was it in Oaxaca? I heard there were supposed to be buses, but then the buses couldn't take people. ¿Cómo está en Oaxaca la situación? El gobierno oaxaqueño les dio buses. ¿Para qué? Excelente comida, protección. He says excellent protection, food, and also any buses. Really? Tapachula también los dio. Tapachula is also the people's. Hoy venía los federales atrás de nosotros. The police watching them. Oh wow! Can you tell me the most difficult parts of your journey? ¿Nos puedes decir cuál ha sido la parte más difícil de esta jornada o de tu jornada desde Honduras? Desde la Matillo. ¿Por qué? Dios, desde El Salvador ahí estaba bien difícil. He say from Matillo. Sí, a Matillo. A Matillo to Salvador is the most difficult part. Difícil, no lo querías dejar entrar. They don't get inside. Varia gente ya tiró por el río. Many people to cross for the river. Wow. What was it like trying to cross the river? ¿Por qué intentaron pasar por el río? Varia gente porque no andaban papeles. La identificación. Porque les pedían identificación. They say that because they don't have ID. Oh. So how did you do it? How did you get through? ¿Cómo consiguieron pasar? No, cada quien tenía sus papeles. Yo traigo mi identidad, mi identificación. He has a ID. Sin la identificación no dejan. Without ID, the people come to in. Oh, they couldn't get in? Yes. What happened to those people? Ya vamos a ir para allá arriba para platicar, despedimos de ustedes para ir por los demás. Okay. Gracias, muy amable. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Looks like things have calmed down quite a bit. Sorry. So everybody seems to have gone inside. There's one media here, like one media outlet. And I think we should try to find out about going inside very soon. So hopefully soon we'll be able to show you guys what's happening inside these facilities and share more of these people's stories and ask some of the questions that you have. Thank you so much, you guys, and we'll be seeing you soon. Venimos con la caravana. Con la caravana. ¿Ustedes son los primeros? No, ya acá. Ya acá. Okay.
¿Y cómo nos ha tratado México? Lindo. ¿De verdad? ¿Cómo aquí en la ciudad? Ahorita venimos llegando, hasta ahorita. Ok. Los policías los dijeron para dónde venían. Ok. Entonces agarramos un taxi para venir. ¿Por qué taxi? Porque no hallábamos cómo llegar. ¿Y quién pagó el taxi? Estamos pidiendo para ahorrar. Para ahorrar. Sí. Ok. Entonces, ¿el gobierno de la Ciudad de México se ha tratado bien? ¿El taxista los trató bien? Sí. Ok. Sí. Allá estuvimos ahorita en la central, en la Basílica. ¿En la Basílica? Sí, ahí estábamos y unos policías los dijeron dónde teníamos que venir. Ok. Y los dijeron que los estáramos ahí. Ajá, sí, sin ningún problema. Tenía que viniéramos del metro, pero los podíamos perder. Sí, porque como ustedes teníamos no saben que agarrar otro, cuáles son las líneas. Ok. Entonces, ¿la gente de México les ayudó a pagar su taxi? Sí, porque hemos venido pidiendo. Ajá. A los carros ahí les dan un 10, 5, okay. un peso. Ajá. Ok. Can you tell me a little English? Okay. He told me that the people helped to pay for a taxi. And can you tell us where they're from and you are from? How are you feeling? De dónde, si pudieron decirle cómo se sienten y de dónde son, Joan. Somos de Honduras. They are from Honduras. Él es de Salvador. Ellos son salvadoreños, pero los juntamos desde allá. Oh, sorry. Ellos son. They both are salvadoreños. Oh. Sí. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo se sienten al estar en la caravana con sus compatriotas hondureños? Feliz. Estamos bien, pero están bien, se sienten seguros. Sí, porque la policía los ha venido cuando venimos caminando, nos ha venido cuidando. Sí. They talk to me that the police are watching and helping. The police of Mexican City are watching and helping. They feel so good, they are happy because they come together. Thousands of people together. How was the journey? How did you feel during your walk? ¿Cómo ha sido su jornada? ¿Cómo ha sido su caminata? Oh, cansado. They are so tired. Bastante lluvia. Sí. It's raining and cold. Hemos dormido en parque, en el suelo, en la calle. They say that they have to sleep at parks, at the street. Last night. Toda la parte de ayer, todo el día y toda la noche. All night and all last day before. Ayer salimos a las 5 de la mañana. ¿De Puebla? De estado de Veracruz. They say that. En un trailer. They say, become inside a truck at 5 o'clock at morning yesterday, since Veracruz. Desde las 5 hasta la 1 de la mañana hoy. Todo el día y la noche. From 5 a.m. to until 1 o'clock a.m. No food? ¿Comieron algo? ¿No han comido nada? When was the last time you ate food? ¿Cuándo fue la última vez que comieron? Antier. Ayer todo el día. Last day before. The last day before is the last food. Wow. What was the weather like? The weather? The weather is all cool, very cool. They said very cool and raining. Yeah. Thank you so another, much. Another ask from them? Yes. What do you want to ask? Oh, I'm going to come out a little further. Yeah. Is there any, come in here, Enrique, a little bit. Is there anything, and you too, Enrique, because I can't see you. Is there anything that you would like people in America to know? Is there anything you'd like people to know? ¿Quieren decir algo a la gente de América? ¿Algo que quieran hacerle saber a la gente de América, a la gente de Estados Unidos, que sepan cómo se sienten o qué expectativas tienen ustedes? No, pues yo me siento feliz porque los han tratado bien aquí en México. He said la that, ruta de nosotros es llegar a la frontera de Estados Unidos. He makes so happy. Para tener una, tal vez nos dan una ayuda a entrar. Porque en nuestro país no podemos entrar por las maras. He makes so happy. Because he wants to enter to USA because in their countries there are no safety for the maras. Regresar a nuestro país ya no podemos. They don't can come back their countries because the mara is very dangerous. No encontramos empleo. El empleo
He wants a job. Comemos un tiempo y el otro poquito. Okay. No lo ajusta el sueldo. Okay. They say that the salary is not enough. It's not enough. Y en los pueblos más pequeños de nuestros países ya se están metiendo las maras. Entonces no podemos convivir. They say that in the small town, the mara comes in, and they say that they are not in that small town because the maras is very dangerous. Can you tell people what maras is in English? Okay, the maras is quicklas. Quicklas is very dangerous. Quicklas that people's sell drugs and kill another people only for the power. And I notice it's all men. Where are the women? ¿Dónde están las? Solamente son ustedes hombres. ¿Dónde están las mujeres? Vienen caminando. Es que nosotros caminamos, avanzamos más, y otras se van quedando. Okay. Okay. The women are coming because they walk more faster. Aquí allá como unos 700. He says that inside are become like 700 people. Inside in there? Inside in there. Wow. So then, when what about your family? Where are your families? ¿Dónde están sus familias? En Honduras. En Honduras. Honduras y Salvador. Yeah. Their families are in Honduras and El Salvador. So is it hard to leave them? Are they coming with you eventually, or what is the plan? ¿Cuál es su plan? ¿Ellas vendrán después con ustedes o...? Estamos pidiendo refugio y pedirle, bueno, en mi caso mío, mi esposa también, si me la dan refugio, la puedo mandar a traer. ¿Aquí en México o refugio en Estados Unidos? Estados Unidos. Ok. He says that the family comes eventually if the government of USA say yes for his helping to make a job. Ellas llevan peligros allá también. Sí. He said that their family and his wife are in dangerous because the maras is very dangerous. And do you know much about the American climate with politics right now? ¿Saben ustedes cómo es la política en Estados Unidos acerca de del crimen? ¿Ustedes saben de qué es lo que están diciendo acerca del crimen que hay en Centroamérica? ¿Ustedes saben cuál es la política de Estados Unidos? No. They don't know. Okay. They don't know. And how did you guys hear about this journey? Who told you, like, about coming together? How was it planned? Okay. Ella pregunta si ustedes le pueden decir cuál es su plan o quién les dijo que vinieran juntos y para qué. No, el plan de nosotros es por la pobreza, que no podemos, no hay trabajo. La delincuencia, las maras ya los extorsionan a uno. El presidente de nuestro país no solo dice que los van a dar empleo y nunca dan empleo. En medicina, en los hospitales no hay. Okay, he says that in their countries, the government says they don't have a job, they don't have a hospitals, don't have a medicines, and the maras. The maras makes extortion. Okay, so their plan is come together to go to America, all together to the government of America, help them to make a better life. Did anyone tell them the government of America was gonna help, or who? What made? Do they know who started this movement, or how? ¿Quién les dijo de este movimiento para que ustedes se unieran y pidieran ayuda o auxilio? ¿Quién los animó? Bueno, en mi país se reorganizó un ex diputado de la República allá, pero él supuestamente solo iba a reunirse 150, 200 personas. Pero ya como la gente ya mira que el país ya no se puede estar. No se puede, ya no le puede dar unos estudios a sus hijos.
Entonces la gente se fue engrupando y se fue montando. Entonces ya la gente, la que ya no puede estar allá, ya se viene. He says that an ex-politician make a group of 100 and a half people to make groups and go to USA because in their countries they don't stay. Thank you so much for your story. Would anyone else like to say anything that they think is important? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O quieren por este medio pedir ayuda al pueblo mexicano? ¿O algo que quieran decir al pueblo mexicano? Sí, nosotros lo que queremos es que tal vez Estados Unidos, el presidente Donald Trump, nos dé una ayuda porque al regresar al país ya no podemos, ¿va? Porque mucha delincuencia y queremos darle mejor vida a nuestra familia. El único objetivo que llevamos es sacar adelante a nuestra familia, nuestra pobreza. They want that the government of USA help them because they live in the poor, like a poor people. Yeah. They make a better life for their families. Okay. Nosotros sacrificamos de pelo, comida, caminata, pero para nuestra familia nosotros estamos echándole fuerza para they adelante. Make a sacrifice for make a better life for his families, for their families. Yes. They want a better future for their families. Yo ya no le puedo dar mucho a estudio a mis hijos. They can make study for their kids on his country because they can pay it for them. Okay? A mí me balearon allá en Honduras, quiero matar. Me fracturaron esto, no puedo caminar. He says that the maras shoot him. What? The maras shoot him. The maras shoot him, and his wife is running from the maras. Wow. Okay? Thank you so much for sharing your story.